Por ahí se dice que si uno se pone la ropa del maestro y empieza a actuar como el maestro, al final se termina convirtiendo el maestro. ¿Maestro de quién? De uno mismo. De uno mismo. La persona que empezamos a hacer este trabajo, no empezamos sabiendo, empezamos no sabiendo. Y empezamos a escuchar y a despertar y a entender y a comprender, y tarde o temprano eso te lleva a encontrar el maestro interno, que es uno mismo. Es algunos comentarios sobre sanación, a lo que se refiere este video. A veces cuando se busca la ayuda para sanar, generalmente el tipo de ayuda que buscan conmigo respecto de la sanación es: quiero salir adelante, quiero dejar una relación tóxica. Pero ¿cuándo se va a producir ese impacto? ¿En qué tiempo, Rodrigo? ¿En donde yo voy a estar en otra frecuencia de radio, en otro canal, en otra onda? ¿Qué tiempo va a demorar? Es muy difícil decir el tiempo, porque depende de cada uno. Es como el perdón, ¿no? Hay personas que logran el perdón en cuestión de días. ¿Por qué pasa eso? A grandes heridas pueden perdonar en pocos días, porque las personas ya vienen, estas personas, con un gran trabajo evolutivo, probablemente de otras vidas, o lo han hecho en esta vida. Entonces son personas que han logrado tal amorosidad que pueden perdonar, y les es no tan complicado perdonar a la persona que aman y que las ha herido o los ha herido. En general, las personas no nos pasa eso, ¿no? Nos hiere la persona que amamos y nos enojamos. Y si nos hiere emocionalmente y se va de nuestra vida y dice: no te amo más, Rodrigo, nos enojamos. Madre mía, no paramos de pensar las peores cosas, de desearle lo peor. Porque en general a los seres humanos nos toca esto, ¿no? Transitar esta experiencia. Nos cuesta mucho el perdón. Entonces, claro, como no perdonando nos sentimos infelices, nos sentimos incómodos, nos sentimos como con los pies sobre un infierno, que es un infierno en realidad mental, porque perdón es una cuestión para mí mental, espiritual. Pero claro, transforma toda nuestra vida, la vuelve fuego, la vuelve infierno. Uno no puede pensar con claridad. Como queremos salir de eso cuando nos damos cuenta que eso no nos hace bien y quisiéramos lograr paz, ¿no? Porque de tanto odiar a alguien, de tanto desearle lo peor a ese alguien y contarnos a nosotros mismos que esa persona tiene que pagar, nos damos cuenta que eso no nos hace bien. Entonces queremos un tiempo concreto para poder sanar, ¿no? Quiero poder perdonar. ¿Y por qué me cuesta tanto, Rodrigo? Se ve que las herramientas que me da usted u otro sanador, o el psicólogo, o el terapeuta holístico, ¿por qué, Rodrigo? ¿Servirán o no servirán? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque tiene que ver a veces con, como decía Cristo, con la dureza de nuestro corazón, que no podemos perdonar. Creo que lo decía Cristo. Bueno, ahora realmente no me acuerdo muy bien. Tiene que ver con la dureza de nuestro corazón, no tanto con las herramientas. Nos cuesta, porque nos apegamos, nos aferramos, porque probablemente nos falta ese trabajo evolutivo sobre el amor, sobre el perdón, que lo estamos completando ahora. Lo que nos falta lo estamos completando ahora. O sea, nada pasa porque sí. Hasta yo diría, aunque yo comprendo que puede ser difícil de aceptarlo en un momento de dolor, ¿no? Hasta podría ser una bendición todo ese daño que vos decís que esa persona te hizo, y ese daño te llevó a un estado mental infernal, a un estado energético oscuro, bajo. Pero gracias a todo eso, quizá vos podés completar tu proceso de sanación, tu proceso de aprendizaje, o lograr una mayor amorosidad. Alguno dirá: sí, suena muy bonito, Rodrigo, pero cuando uno está en el infierno mental todos los días, uno quiere salir de ahí nada más, y uno no entiende razones. Claro que sí, pero con el tiempo uno va entendiendo, la persona que atraviesa esos estados negativos de la mente, ¿no? Que son necesarios para un aprendizaje, son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Y porque no lo hacemos fácil. Porque son aprendizajes que
son sencillos, son naturales para la persona que está en una gran sintonía de amorosidad. Pero por ahí no es mi caso. Por ahí no es el caso de la mayoría de la gente, ¿no? Donde nosotros percibimos que nos deja nuestra pareja, que se va con otra, con otro, o que todo se nos da vuelta, nos cargamos de enojo, buscamos culpable, queremos castigar. Es una cosa que la tenemos como demasiado naturalizada los seres humanos. Pero hay otros seres humanos que para mí son la minoría que pueden perdonar. Y pueden perdonar de una manera amorosa y estar en paz, aunque les cueste, aunque tengan un poquito de dolor, aunque haya sufrimiento, pero logran el perdón muy rápido, lo logran en el tiempo adecuado, porque ya han venido haciendo un trabajo. Entonces están en ese aspecto más elevados que otras personas. Me parece que suena todo bastante lógico lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar el perdón a mí, Rodrigo? Son preguntas que no tienen mucho sentido en realidad. Sí, se comprende, ¿no? Yo mismo la haría si me pasa eso. Yo mismo la haría a la persona que me está ayudando, ¿no? Si alguien me ayuda, yo diría, mire, ¿cuándo voy a poder perdonar? Más bien, habría que aplicarse todos los días de la mejor manera posible, de forma positiva, comprometido con el propio proceso, y olvidar el resultado, olvidar el cuándo. El resultado se va a dar. Olvídate el cuándo, o sea, todo está destinado a evolucionar en este mundo, o sea, el resultado va a estar, pero lo que corresponde es que vos hagas las cosas de la forma más luminosa posible el día de hoy. Eso es lo que corresponde hoy, eso es lo que te toca el día de hoy hacer en el mundo, ¿no? Si de pronto vos trabajás con un chamán, un sanador, una sanadora, alguien que trabaja lo holístico, ¿no? Y te ayuda. Basta de preguntar el cuándo. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Se trabaja de tal manera? Bueno, vamos a intentar, vamos a darle por ese camino. Y cada uno trabajará en su nivel de conciencia. Habrá herramientas o formas de trabajar más elementales, otras un poquito más elevadas. Depende de la persona que te ayude, depende de ti. Pero lo que te toque hacer, sea muy simple, muy básico, sea un poco por ahí más profundo, más complejo, más espiritual, en otra frecuencia vibratoria, hacelo poniéndole el corazón. Hacelo con voluntad. Perdón que se me está bajando el teléfono. Hacelo poniéndole el corazón. Hacelo poniéndole voluntad. Porque eso es lo que termina provocando la sanación. Que uno insista, haga el proceso de aprendizaje. No simplemente decir, bueno, intento esto hoy, sí, pero ¿cuándo? 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 Y todo el día preguntando cuándo. Entonces te generas más ansiedad, te viene frustración porque no hay una fecha cierta, te sentís mal. Entonces decís, uy, volví a caer otra vez en responsabilizar a mi ex, porque en definitiva todo esto lo vivo por mi ex. Todo esto lo vivís por cuestiones evolutivas tuyas, por cuestiones de crecimiento. Al menos para mí funciona así, ¿eh? Después cada uno lo verá a su propia forma, ¿no? Cada uno lo ve a su propia manera. Hay personas que podrán interpretar esto de otra manera. Y está muy bien, ¿no? Cada uno lo ve a su manera. Pero habría que dejar de preguntar el cuándo. ¿Cómo? Otro de los problemas que se presenta en la sanación. ¿Y cómo yo voy a encontrar una nueva vida, Rodrigo? Si no tengo fe en que eso puede ocurrir, siento que alguien no me va a amar, perdí la confianza en mí mismo, en mí misma. ¿Y cómo va a ser eso? Eso dejémoslo en manos del universo, el cómo. Intentemos hacer las cosas de la mejor manera posible en el tiempo presente. Registra en tu mente ahora. Ahora, en este momento, el día de hoy, hiciste lo que tenías que hacer, y no me refiero solo a trabajo de sanación, ¿eh? O sea, te levantaste por la mañana, te aseaste la casa, y hiciste la cama, cumpliste con tus deberes como persona. Bueno, hay que establecer un orden. Si no lo hiciste, hay que establecer un orden. Te alimentaste sanamente, empezaste a trabajar el ser un poquito más consciente, estás utilizando las herramientas de la magia. El cómo te lo va a dar el universo, pero vos ponete en mente, visualiza en mente que vas a
abrir las puertas que tenga que abrir, que tienen que ver con tu crecimiento, con tu felicidad, con bienestar. En este momento vos sentís que las puertas no están abiertas. No significa que eso no vaya a pasar. Pero empezá por creértelo, por cumplir con las cosas de todos los días. Y cuando digo cosas de todos los días, no digo el brujo me dijo que yo haga una limpieza, o tal persona me dijo que yo haga una meditación, otra persona me dijo que haga la ley de atracción. Bueno, ok, trabajes con lo que trabajes, está muy bien. Pero las otras cosas que uno hace, ¿no? O sea, parece una tontería, ¿no? Pero levantarse por la mañana y hacer la cama, a alguien le puede parecer una tontería, pero no lo es. Eso genera un orden, un hábito en la vida de uno. Entonces, a veces uno escucha gente hablando de espiritualidad, de autoayuda en los videos de YouTube y sin embargo estoy seguro que no pueden resolver, muchas de estas personas no pueden resolver las cuestiones de la vida diaria. No lo pueden resolver porque están volando por el espacio en la quinta dimensión, pero no resuelven las cosas de la tercera dimensión. Claro, muchos dirán, bueno, las cosas de la tercera dimensión se resuelven solas. Bueno, puede ser, pero intentemos mantener un orden. Y el cómo el universo lo va a dar. O sea, vos sos el recurso, vos sos la abundancia, vos sos el amor. Si vos vibrás en la frecuencia correcta y haces las cosas de manera correcta, todos los días un poquito, y si te caes, te levantás, si te caes, te levantás, va a aparecer un resultado en tu vida. Pero no te limites pensando, no, no puedo, no tengo dinero, no me va a salir bien, no me van a amar. Saca el no de tu vocabulario. Porque el no, como yo dije ayer, para mí los no que nos decimos a nosotros mismos nos generan más problemas que toda la brujería junta. O sea, nosotros en definitiva somos los que nos creamos más problemas que toda la brujería junta. Pero claro, siempre es más fácil decir la responsabilidad es de otro. Todo me va mal, la responsabilidad es de otro. De la brujería, de los envidiosos, de este, del otro. Eso pasa porque estamos en una frecuencia baja, entonces necesitamos hallar afuera el culpable. Y no hay culpable. Es un mundo de aprendizaje este. Es un mundo de aprendizaje en donde estamos en un momento especial del mundo, atravesado por una pandemia. Estamos ascendiendo, también hay una ascensión a la quinta dimensión, como dicen en este tiempo. Entonces es un tiempo propicio para despertar, para aprendizajes. Para conectar con uno mismo, para dejar de funcionar en términos de culpa y quiero todo ya, quiero todo inmediato. Espero que sea de utilidad todo esto que digo.